Con esta institución que es Huachuma Chile. He venido ya por 3 ocasiones aquí y estoy muy contento de venir, compartir sesiones, compartir medicina, aprender de ustedes, aprender de mis colegas, de mis amigos, y así también ellos han ido allá a la selva, ¿no? Y los espero si desean de alguna manera ampliar o tomar ayahuasca en la Amazonía. Yo creo que vamos a estar en contacto siempre. Gracias, ¿eh? El libro que presentó Ronald y también estuviste tú, ¿sí? Andrés, que se llama Arte con Ayahuasca, a ver si lo podemos mostrar, lo presentó el viernes recién pasado, y en la bajada del libro dice entrevista sobre el proceso creativo. Ronald, me encantaría si es que nos pudieses contar alguna experiencia, alguna de las entrevistas que aparecen acá respecto a, vuelvo al punto, experiencias de personas, exacto, que hayan tenido algún problema y que gracias a la ayahuasca de alguna forma lo hayan superado o lo hayan mejorado. Sí, por ejemplo, hay una persona que entrevisto en el libro que se llama Frida Amazónica, y es un nombre artístico porque se llama Beatriz, ¿no? Ajá. Ella, por ejemplo, se relaciona mucho con Frida Kahlo, la artista, perfecto, de México, que tenía problemas físicos, ¿no? Y ella, desde niña, ha tenido problemas físicos. Ajá. Y bueno, ella dice que se ha ocultado en la pintura, en el dibujo, se ha escondido en el dibujo como para superar muchas cosas personales. Luego ya de grande empezó a tomar ayahuasca. Y la ayahuasca, sin que ella se dé cuenta, le hizo plasmar en sus pinturas lo que ella tenía en su subconsciente. Perfecto. Y mirando las pinturas luego, como que se da cuenta de muchas cosas personales. ¡Qué fuerte! Entonces ahí la pintura se convierte como en un psicoanálisis. Claro. Exacto. Ella plasma a través de la pintura, logró ir transmitiendo, claro, todo eso. Una especie de, actúa como una especie de develador del alma profunda. Claro. Así la función que cumple un amplificador de experiencias sensoriales, ¿así se podría definir? Claro, porque en la experiencia de ayahuasca en sí, lo que sucede es todo lo que uno tiene guardado dentro y se va manifestando. Pero se va manifestando en un buen sentido porque se está liberando la persona. Exacto. ¿No? La persona puede llorar. Una hora completa puede llorar. Pero a lo mejor era lo que ella necesitaba hacer. Claro, y descarga y se siente liberada y orgánicamente también el cuerpo empieza a funcionar de manera distinta. Bueno, hemos hablado nosotros en capítulos anteriores. Para proteger tu cuerpo, para mejorar tu vida, para aclarar tus pensamientos, para devolverte la sonrisa.